Tiempo de deporte en Teledonosti, nos hemos acercado en una época importante a Irún para saludar con un analista que durante la temporada pues, nos ha explicado diferentes asuntos relativos a la Real Sociedad, básicamente dónde estaba, dónde está y al final dónde ha estado, ¿no? Que es en un lugar importante. Yo no sé si se le da todo el valor que tiene todo esto, pero yo creo que hay que ir avanzando en ese tipo de cuestiones. Alberto Gorriz. Alberto, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy volvería buenas. Volvería hasta Irún hoy a verte, ¿eh? Bueno, muy a gusto, eso, en mi pueblo, o sea que súper a gusto. ¿Y en la calle Mayor? Aquí, perfecto. Aquí en un sitio, ya sabes que es en el centro, donde nos juntamos todos los que nos conocemos, nos vemos y muy bien, muy a gusto. Estamos en Osargía, pero estamos en el Gaztelumendi también, ¿eh? Aquí nos toca lidiar en estas fechas con asuntos de otra naturaleza, festivos fundamentalmente. Claro. Calle Mayor, al lado del ayuntamiento. Pues estás en tu casa, Alberto. En casa. Estábamos hablando además hace unos instantes, han pasado responsables del alarde y nos comentaban algunas cuestiones relativas a asuntos que vamos a vivir durante las próximas jornadas. Hablaba de la Real, directamente, ¿cuál es el balance que haces la temporada de la Real? Yo creo que el balance ya estaba siendo muy positivo durante la temporada y siempre hay que esperar a que termine para poder analizar y decir una resolución exacta de lo que te ha parecido la temporada, ¿no? Yo en mi caso, conforme a la idea que tenía de que la temporada venía siendo positiva, acabó muy bien, ¿no? Yo creo que el equipo ha respondido. Al final hemos llegado al sexto puesto, nos hemos vuelto a meter en la Europa League. El equipo ha competido bien en la Champions también, quedó primera de grupo y cayó con el Paris Saint-Germain en una eliminatoria en la que dio la cara también. Y luego quizá el puntito ese que me quedó un poco mal sabor de boca fue no haber llegado a la final de la Copa, que creo que la Real por méritos pudo haber estado en esa final de Copa, haberla jugado contra el Atleti con aficiones, que hubiera sido muy bonito, pero bueno, no ha podido ser. Pero yo creo que el balance es positivo y el equipo ha dado la cara una vez más con el entrenador. Y yo creo que tenemos motivos suficientes como para estar satisfechos todos los aficionados de la Real, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, Alberto? Yo vengo de una época donde estas cosas se valoraban, creo que de otra forma, que la Real estuviese en primera línea, sí. Se le daba mucho valor. No sé si hoy en día nos hemos acostumbrado a tanto éxito que de lo... Siempre suelo decir, soy bastante pelma, ¿no? Que de lo extraordinario hacemos lo ordinario. Yo creo que la Real esté en Europa otra vez, en la Europa League, que haya jugado eliminatoria de la Liga de Campeones contra el Paris Saint-Germain, que haya jugado semifinales de Copa y que sea sexta en la Liga, con los equipos que tienes por delante, pues es estupendo, ¿no? Yo creo que has dicho una frase que le viene como anillo al dedo, ¿no? De lo extraordinario hacemos lo ordinario. Yo creo que es extraordinario que la Real lleve 5 años seguidos jugando en Europa, que haya jugado una Champions, que hayas ganado una Copa, que hayas estado a punto de meterte en otra final. Yo creo que los logros deportivos son importantes. El equipo económicamente está fuerte, deportivamente está fuerte. Yo creo que tenemos que estar contentos, ¿no? Con lo que tenemos. Que se puede mejorar y hay que tener ambición por hacerlo, seguro. Pero que las cosas cuestan y que hay que darle el valor que tienen, yo creo que también quizá algunos no lo ven del todo todavía como para darle valor, ¿no? No sé, que a mí que haya gente que todavía piense que esta temporada... quedarte con dudas sobre el equipo, sobre el rendimiento que ha tenido y los logros, no me parece justo. Me parece que el equipo se merece ese notable mínimo de haber hecho una temporada buena, para lo que tiene la Real, ¿no? Presupuesto y lo que aspira a ser la Real, ¿no? Sabes que nos van a decir que estamos un poco viejetes y que estamos en una línea conservadora, pero yo que vi de esperar que el avión que ibas a Sevilla y que Bertoni te la jugó, o se la jugó... Y que aquello era algo impensable para la Real, como recuerdas tú, ¿no? Y luego los éxitos que han venido y encontrarte... Hace 2 días la Real estaba donde estaba, no lo olvidemos, ¿eh? Es que no hace demasiado, ¿Dónde ha estado la Real? ¿Y ahora dónde está la Real? ¿Y qué presupuesto tiene? ¿Qué expectativas tiene? ¿Y qué estadio tiene? La Real es un club histórico, es un club importante, ¿no? Es un club de los pocos equipos que tienen en su palmarés ser campeón de liga, 115 años de historia y lógicamente en 115 años has tenido momentos malos, momentos buenos, eso es inevitable. Y lo que has comentado, no hace demasiado hemos estado metidos en el fango. Creo que el equipo casi tocó fondo, ¿no? En cuanto a lo económico, a lo deportivo, y hoy en día pues el equipo está reforzado, está muy bien, 37.000 socios, con lista espera para socios, con un campo pues que hoy en día todos los que vamos a ver los partidos nos llena también, y un equipo ambicioso y con ganas de hacer cosas importantes, ¿no? No solo en la Liga Española, también en Europa.
No, yo creo que hay que ser optimistas y pensar que este equipo va a ir para arriba. Y sobre todo en las líneas de decisiones hay que tener un poco de paciencia. Siempre se pide. Siempre se habla, en otras estructuras también. Y ¿qué sabéis de los fichajes? ¿Qué sabéis? Un poco de paciencia. Yo comprendo que la inmediatez informativa, en muchos casos para generar debates y otras cuestiones, hace que muchas veces se planteen cosas que... en las que hay que tener un poco de paciencia. Y la Real ha destacado siempre por la paciencia. Cuando ha tenido un poco de paciencia, le ha ido bien, Alberto. Sí, a ver, siempre hay un riesgo, ¿no? Ahora claro. Mismo hemos acabado la temporada y, lógicamente, inevitablemente, un equipo que ha estado bien, que lleva unos años buenos, tiene buenos jugadores y los jugadores son codiciados por otros equipos. Pues se está hablando de Merino, de Normand, de Zubimendi, de Mikel Oyarzabal, de muchos jugadores que, lógicamente, otros equipos los pretenden también. Y luego... jugadores que te van saliendo, ¿no? Turrientes, bueno, muchos jugadores que van saliendo, Pacheco, John Martín, yo qué sé, hay muchos jugadores. Al final el club está por encima de los jugadores, ¿no? No sé lo que pasará este año, pero posiblemente habrá alguna baja importante, seguramente, ojalá que no. Y bueno, y si la hay, pues la tendremos que suplir con gente de la casa sobre todo y con algún fichaje que puedas fichar gente que venga de fuera y que den el rendimiento óptimo y próximo, ¿no? No es fácil, esa labor está en Olave y todo el equipo técnico, ¿no? Que tiene que hacer esa labor. Y no es fácil. En tu tiempo había derecho de retención. Me dijo en Sevilla un amigo, me dice, pregúntale a Alberto Huérquez algún día que estuvo a punto de jugar en algún... Yo no sé si se puede contar esa historia. Yo no la voy a contar. Pero si la quieres contar, sí. puedes aprovechar la oportunidad, ¿no? Si la quieres contar. Si prefieres esperar, pero estuvo a punto de jugar en un equipo de Sevilla. Sí, muy a mi pesar, porque al final, lo que hemos comentado antes, ¿no? En todas las familias, pues yo soy de la Real de la Muerte desde que el primer día que estuve ahí, y es verdad que en todas las familias hay momentos buenos y menos buenos. A mí me tocó vivir un momento malo, tuve la carta libertad del club en el año 85, cuando vino Tosa, que dejaba el equipo por machear. Y yo me encontré con una sorpresa que fue la carta de libertad. ¿Qué pasaba? ¿No le gustabas a Tosha? Si luego eras un bastión inexpugnable, sí. Menos en el partido 600. Es que creo que no intervino Tosha en esa decisión. Yo creo que era una decisión de directiva en ese momento, que nos dieron la carta de libertad. Acabábamos contrato. Acabábamos contrato y me tocó. Y bueno, pues la verdad es que por una hora de reloj no estuve en el Betis. Porque, el Betis era el equipo de Sevilla. Vale. Julio Carreños era el director deportivo, me llamó bastantes veces. No me gusta decirlo, pero me pagaban bastante más que en la Real. Tenía muchas opciones de poder haber ido, pero yo me quería quedar aquí. Tenía aquí mi familia, mis amigos, me quería la Real y yo quise quedarme aquí a costa de todo. Y al final, no firmé el contrato que me ofrecían en el Betis, ni mucho menos, pero me quedé muy a gusto y creo que acerté. Porque he sido un jugador. Pero Roberto sí estuvo en el Betis. ¿Quién? Roberto estuvo en el Betis. Sí, Roberto al final, pues también por circunstancias también, ¿no? Porque Roberto tampoco se quiso marchar nunca a la Real, pero vino Tosa, venía Chiqui Beristain por detrás. Son circunstancias también a veces del fútbol. Y José Ramón Esnaola, entonces 12 millones de pesetas. Le sustituyó Javier González Urrutikoetxea, que en gloria esté, en un partido contra el Granada. Ganó el Granada 0-2 en Atocha. Era 73-74. Y bueno, en aquel tiempo, han pasado unos años, ¿no? Y bueno, pues Alberto Gómez, ahí está, pudo jugar en el Betis, pero estuviste en un Mundial. Sí. Y me has corregido, yo pensaba que era una Eurocopa en el Mundial de Italia. Sí, me llevó Luis Suárez. Luis Suárez fue el hombre que confió en mí, me llevó al grupo de clasificación para el Mundial del 90. Salió bien, lo hicimos bien. Yo también estuve bien en esos partidos y luego apostó otra vez por mí, a pesar de que tenía sus presiones también. Apostó por mí y la verdad es un hombre al que le estoy súper agradecido siempre porque me dio esa confianza siempre y me llevó al Mundial. Marcaste. Me permitió además la oportunidad de jugar un Mundial y de marcar un gol, que bueno, cualquiera no lo puede decir. No, fue el Mundial del 90 en Italia y la verdad es que bueno, es una cosa que se me ha quedado para siempre, ¿no? Claro, antes habías ganado la Copa en Zaragoza también y bueno, pues hemos hablado bastantes veces del palmarés de Alberto. Lo que no hemos hablado tantas veces y no sabíamos era del asunto del Betis. Y hay un seguidor del Betis, una peña en la que suele estar Satrus de vez en cuando. Sí, y muy, muy, muy cerquita de la tele, además. Bueno, pues estamos hablando de la Real. De cara a la próxima temporada, ¿crees que el equipo va a estar en sintonía de fortaleza, de solidez, en principio, ¿no? Yo creo que en principio sí, ¿no? Vamos a ver un poquito a ver qué toques puede haber. No sabemos, estamos en un mercado en el que
en el que hoy en día no hay seguridad. Se mueve mucho todo con el dinero, puede haber cambios a última hora en cualquier momento de un jugador que se vaya. Se está hablando mucho de Mikel Merino, de Lenormand. Yo, en el caso de Mikel Merino, por ejemplo, considero que es un jugador muy, muy importante, que sería una baja difícil de suplir, pero seguro que lo haríamos también, lo supliríamos con Turrientes, con gente que pueda venir o alguien que venga de fuera, en caso de que se vaya, ¿no? Ojalá se quede y nos dé todavía muchas alegrías, que es un jugador que está en un momento idóneo y nos puede dar mucho, ¿no? Lenormand, Zubimendi, espero que se queden todos y con todos hacer una plantilla otra vez fuerte y que poder competir en Europa y en la Liga Española. Claro, para la Real llegar a ese proceso de estructura de Liga de Campeones nos falta un poco de tiempo todavía. Sí. Esto no es de una noche a la mañana. No. Hacer caja para hacer una estructura no se hace. Jugar campeón hoy en día es difícil. A pesar de que son cuatro los equipos que se clasifican, tienes que quitar prácticamente Madrid y Barcelona todos los años, Atleti y Madrid casi seguro, con toda seguridad, por presupuestos y por todo, ¿no? Y luego te queda un hueco ahí que te lo tienes que pelear siempre, pues, con el Sevilla, con el Villarreal, con el Atleti. No sé, siempre hay un puesto ahí en el que puedes aspirar a estar, ¿no? Pero no es nada fácil entrar en la Champions League. O sea, optimismo para el año que viene, porque vamos cerrando ya. Estamos aquí, en la Sargía, Azulumendi, calle Mayor, en tu casa. Tú eres Gallo Uranzu, sales en la compañía Uranzu. Sí. Y, bueno, pues junto a otros muchos, ¿eh? En la compañía Uranzu, históricos también. Quiero decir, ¿tú eres optimista que el año que viene la Real va a estar en primera línea desde tu punto de vista? O sea, ¿podremos comenzar ya en septiembre avanzando y analizando con fortaleza las posibilidades de la Real? Sí, es lo que quiero, lo que siento y lo que creo que va a pasar. O sea, no solamente por ser de la Real y por tener el corazón realista me dice que vamos a estar ahí arriba. También la cabeza me dice que vamos a estar arriba. Estoy convencido que la Real, por mucho que podamos tener algún cambio, no va a perder demasiado y va a poder aspirar a estar peleando por lo que hemos estado peleando todos estos años. ¿Y la selección va a estar entre los cuatro primeros en la Eurocopa? Yo estoy convencido que sí. Creo que tienen una gran selección, tienen un buen entrenador también. Me da la sensación de que hay una muy buena sintonía ahí dentro. Yo te digo porque yo lo viví en el Mundial también y la sintonía es muy difícil. Muy importante, ¿no? Es muy importante. Uh-huh. Es muy difícil para el seleccionador llevar un equipo. Yo creo que lo están llevando bien. Es verdad que a la mínima que tengas un tropiezo ya vienen las críticas, vienen muchas cosas, pero creo que el equipo está preparado para todo eso y creo que puede. Va a ser un europeo muy bueno, estoy convencido. Alberto Gorriz en Teledonosti también la temporada que viene, paso a paso, va a estar con nosotros. Ahora está aquí en la histórica calle Mayor de Irún, estamos en Sargía, cerca al Gaztelumendi, Gaztelumendi Sargía, viviendo estos instantes de conversación con Alberto Gorriz Echarte. Hoy hemos venido hasta tu casa, prácticamente. Estamos muy agradecidos de que hayas venido y compartido este momento de televisión con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Un abrazo. Venga, un gran equipo. Bueno, pues esto es todo. Queríamos venir para saludar a Alberto Gorriz, que nos apunta muchos lunes los diferentes asuntos relativos a la Real Sociedad. Y el año que viene con novedades también.